Hola, hola, ¿cómo están todos por aquí? Espero se encuentren súper, pero súper bien y les doy la bienvenida a un nuevo video. Como pudieron ver por el título de este video, hoy les traigo una colaboración con mi amiga Fefi Díaz de su canal Fefi Díaz Makeup y ambas vamos a estar utilizando la paleta y labiales de la colección de ColourPop Sailor Moon. Como pueden ver, es una paleta hermosísima con unos colores súper preciosos y son los que utilicé para realizar este maquillaje que me ha encantado muchísimo, muy colorido, pero es algo que me gusta y me ha sacado todavía de mi zona de confort, ¿saben? Y yo siempre estoy tratando de hacer cosas diferentes para simplemente salirme de la rutina, que me hagan pensar un poco más allá de lo que normalmente suelo utilizar. Así que el link de Fefi se los voy a dejar en la caja de la descripción para que puedan ver qué maquillaje ella realizó utilizando la misma paleta. Y si tú quieres ver cómo yo realicé este maquillaje, entonces que comience el video. Entonces, al inicio de este video, vamos a estar utilizando la paleta de Sailor Moon. El diseño es súper hermoso y en la parte de atrás trae los colores de esta sucia porque obviamente ya la he estado utilizando y también mi hija se adueñó de ella, así que me la prestó para realizar este video. Y al abrirla, miren qué belleza. Para los que crecimos viendo Sailor Moon, sabemos que esto es wow, súper, súper lindo. Y los colores que les puedo decir son preciosos y tengo mis favoritos. Ahora lo vamos a estar mirando qué maquillaje voy a estar realizando con esta paleta que me parece súper preciosa. Y aunque sí extraño los colores, por ejemplo, tener un blanco, un rojo y un azul, que son característicos del uniforme de Sailor Moon. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar obviamente una prebase como siempre hago y para que sea los colores todavía más potentes y vibrantes. Para sellar la prebase voy a estar utilizando este tono. Mirando estas sombras, se me ocurre hacer algo así bien divertido, algo diferente a lo que ya había hecho en el en vivo de Instagram, donde también les enseñé esta paleta. Y creo que voy a iniciar con este morado. Y miren qué precioso color, me recuerda mucho al tono del color de mis aretes. Ahora voy a estar tomando este otro tono naranja, que tiene una especie de brillitos muy sutil, pero le dará ese toque bien divertido. Y lo llevo un poco hacia adentro, levantándolo un poco. Y voy a regresar al tono morado porque subí la sombra naranja y también voy a subir un poco la morada. Y esta sombra naranja la voy a llevar hacia adentro y la voy difuminando a la vez que la voy posicionando. Ahora con el corrector voy a cortar la cuenca para que el color claro que coloque allí se potencialice muchísimo más. Y para la cuenca quiero colocar este amarillo y este otro dorado que está bellísimo. Y esto sería para iluminar el lagrimal. Con una brocha de difuminar voy a tomar un poco del tono naranja y del amarillo para difuminar bien la cuenca. Bueno, y estos colores están súper potentes. Ahora lo que voy a hacer es difuminar porque está súper marcado. Así que me voy a ayudar de nuevo con la sombra de transición para difuminar todos estos bordes. Y algo que me gusta mucho de estas sombras es que no hay que difuminarlas mucho y los bordes quedan súper bien. Miren qué diferencia entre este ojo y este otro. Y miren qué diferencia al difuminar. Y no sé si pueden ver, ya que no tiene nada que ver con este maquillaje de ojos. Le di otra oportunidad a la base de Kat Von D, que normalmente es la que suelo utilizar y he utilizado por mucho tiempo. Pero esta nueva que compré, por alguna razón, no le está yendo bien a mi piel. No sé si notan que hay unos parches que se me están haciendo en la piel y es ya la tercera vez que la estoy utilizando y siento que no está siendo como
bien para mi piel. Mi piel es seca y no sé si pueden ver, pero o sea, se nota parchosa. Y ahora voy a quitarme entonces esta base. Y bueno, como pueden ver, ya corregí la base y también otra vez me hice las cejas para seguir entonces con este video. Espero no se me haga muy largo. Y voy a seguir en la parte de abajo utilizando estos colores. Y voy a comenzar entonces con este morado para unirlo con la parte exterior del ojo. Más o menos hasta ahí. Para colocar el naranja en el medio. Ahora voy a tomar entonces el amarillo. Y dejo el espacio para colocar el iluminador. Voy a tomar entonces el tono de transición para difuminar la parte de abajo. Ahora entonces voy a delinear los ojos, voy a tratar de hacerlos dramáticos para que todavía esto con el delineador negro los lleve a otro nivel y todavía se vean mucho más potentes. Y mirando el delineado se me ocurre hacerle una doble colita para hacerlo todavía un poco estilo manga, que ellos tienen como unas pestañas muy exageradas. Voy a realizarme entonces el otro ojo y regreso. Y bueno, ya con las pestañas es otra cosa. Vean el efecto que les digo de tener todavía más pestañas. Es algo que yo no usaría obviamente para el diario, pero para sí, para algo tipo manga me parece genial. El ojo se ve todavía más rasgado y las pestañas que les digo son increíbles. Ya yo tengo un video de estas pestañas por si quieren verlo, son magnéticas, muy fáciles de colocar. Y lo que voy a hacer entonces ahora es iluminar. Y no sé si han visto los maquillajes asiáticos, pero ellos siempre tienden a llevar un poco del iluminador en la parte de abajo. Y wow, el ojo queda espectacular con ese iluminador. Es una de las sombras favoritas de esa paleta de Sailor Moon que más me gustan. Y con esa misma sombra voy a iluminar debajo de la ceja para que tenga un toque juguetón. Y me encanta cómo se ve. Es muy sutil, pero se alcanzan a ver los brillitos. Y eso es lo que yo busco para este maquillaje así un poco bastante dramático. La colección venía la paleta, venía los labiales y venía los rubores. Pero cuando quise comprar la colección no se pudo, la página colapsó. Y los que me siguen por Instagram vieron que no pude comprarlo. Y lo único que pude comprar fue este set de labiales en compañía de la paleta. Este es el set Moonlight y se ven tonos súper hermosos. Así que voy a estar usando este y se miran así, lindo tono. Y este otro que sería más como un gloss. El olor huele como a caramelo, delicioso. Y ya para terminar, entonces voy a sellar. ¿Vieron qué colores tan espectaculares tiene esta paleta? Yo sin duda no la cambiaría. Y si tuviera que volver a comprarla, volvería a hacerlo. Aunque ya como saben, esta paleta tiene dueña y me la prestó para realizar este video. Pero son colores que realmente me han encantado. No necesitan mucho trabajo. Se difuminan súper fáciles. Es una paleta como pensada en las adolescentes que apenas están empezando a difuminar, a aplicarse sombras, a mezclar colores, porque los colores son como mantequilla, se difuminan súper bien y no tienen mucha caída. Recuerda que en la caja de la descripción te voy a dejar el enlace al canal de Fefi para que pases a ver su maquillaje y su propuesta con esta paleta. Y también en la caja de la descripción te voy a dejar más enlaces con maquillajes, temas de belleza, cuidado de la piel, recetas, manualidades y mucho más que estoy segura que te van a encantar. Y también en la caja de la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales para que, mira, siempre mantengamos el contacto y me puedes encontrar fácilmente por Instagram, donde contesto las dudas prácticamente al instante sobre este video o cualquier otro tema o sugerencia que tengas del canal. Así que no siendo más, te veo en un próximo video. ¡Chao!